you get me? Don't know the image of that, ain't that, you get me? Yeah. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Me encuentro con Felipe Palacios, que está por ahí atrás. Hola. Hoy vamos a estar buscando palometas. Esa va a ser la jornada para hoy día. Vamos llegando al lugar, estamos buscando dónde estacionar y creo que aquí. No, era más allá. Vamos a buscar palometas, vamos a hacer una pesca con equipo más pesado. Me voy a llevar solamente una caña, que es la Shimano Salty Advance de 3 metros con el Shimano Zaragoza 5000 Saltwater. Así que equipo potente para buscar con paseantes, con jigs, con todo lo demás. Espérate, acá parece que no. Aquí está la baja, ahí está la baja. Ya, cabros, equipo para pescar palometas. El Pipe creo que va a ir con dos cañas. Bueno, ahí nos va a contar un poco cómo va preparado. Y esperemos que nos vaya bien y encontremos actividad. Pueden salir sierras también, que esperemos que no estén. No queremos pescar sierra hoy día. Y esperemos ver actividad de palometa o quizás de otra especie. Pueden salir quizás cabrilla o lenguado, la roca. Así que vamos a probar para que compartamos esta jornada con ustedes. Nos bajamos del auto, armamos las cosas y comenzamos a pescar. Equipo. Bueno, esta caña puede servir para chispear. Es un equipo que no creo que nos dé problema hoy día. Vamos a estarlo. Lo estamos probando hace un tiempo. La idea es probarlo con peces como las palometas, como corvina grande y demás. Así que va a andar súper bien. Pipe lleva. A ver, Pipe, ¿quién lleva ahí? También voy a ir con un solo equipo. Iba a llevar dos equipos, pero ya me dio paja. No, y así nos enfocamos en buscar las palometas, no. Llevo un equipo bien potente, esta caña de hecho el jigging hasta PG4 y un carrete 5000 Saltwater Shimano también. Línea, pero la línea está un poco delgada, esto es 20 libras, es 0.23. Yeah. Hubiese preferido tener un 0.28, pero es lo que hay. Esperemos que nos salga una grande. Bueno, en realidad con que pique, bueno, estaríamos pagados. Con que pique estamos listos. Después hay que sacarla, ¿no? Cajas, alicate, accesorios, lentes, caja de superficie y caja con jigs y vinilos. Vamos a hacer los primeros lances. Tenemos, voy a partir con este jigs, anzuelo simple arriba. Hay un par de roquitas por ahí, así que esperemos no trabar y si tenemos alguna captura tratar de lograr sacarla sin ningún problema y darle nomás, darle, se trata de buscar hasta que vamos a encontrar algo. El carrete lo acabo de ir a buscar donde Dr. Reel, así que está muy suavecito, está perfecto para pescar y vamos a ver si podemos estrenar la caña de short jigging. Vamos a hacer los primeros lances, a ver cómo nos va y comenzar a buscar las palometas. Thank you.
Bien, esperemos no tener trabas. Es una zona de acá que se ve que pueden haber trabas de algunas rocas por ahí. Pero esperemos que no. Yo creo que voy a ocupar algunos vinilos para analizar si es que hay rocas, si es que es profundo. Para ir conociendo el lugar. Voy a ocupar un vinilo porque tengo varias dudas de cómo está el fondo ahí. Si hay roca, si es profundo, si no. No quiero poner un jig, sino que voy a poner un vinilo con anzuelo escondido. Se nota que es una zona bastante profunda, tenemos mar grueso, una ola gigante de vez en cuando. Hay que tener cuidado con la ola que revienta acá, porque de repente sale la ola y nos puede pegar. Sí, estoy muy afuera, así que voy a evitar y me voy a poner un poquito más atrás, por si acaso. Retomamos al jig. No se ve que hayan trabas, así que vamos a arriesgar nomás. Bueno, acá vamos a dejar profundizar, lo dejamos en el fondo y comenzamos a subirlo con tirones. Vamos con un popper ahora, estudio megalodón, a ver si nos da alguna captura. Este lo tengo con dos anzuelos inline de 4-0, si no me equivoco. Y vamos a ver si es que activamos algo la cosa. Hay que tener cuidado para sacarlo porque abajo hay un par de güiros. Hay que estar atento nomás. Igual estamos en una plataforma bastante alta, por lo que algunos señuelos no van a funcionar tan bien. Lo más probable es que los jigs anden mejor. Pero hay que buscarle en superficie porque, bueno, las palometas son peces de andar bien arriba. No me gusta la distancia que estoy llegando, pero algo se puede hacer dentro de lo que tenemos al alcance acá. Vamos a mandarle con jigs para buscar lejos. Se está levantando harto el mar, pero no sé, igual podemos tener algún futuro quizás. Pique. Tuvimos un pique en bajada, así que vamos a estar atentos a eso. Podría haber sido alguna sierra quizás. Vamos a probar con un señuelo de slow, a ver si nos funciona, con un anzuelo simple también. Para que tengamos mejor efectividad en la caída, una caída más lenta en realidad. There's no one to blame, you see.
maybe we're not meant to be. There are plenty more fish in the sea anyway. Ok, cambio de zona. Hemos tenido un par de piques, pero no hemos concretado. Se había cachado que estábamos pobres, no quería bajar más. Cabrillón o rollicesaurio. ¿En la punta de ahí? ¿En esa esquina? Justamente, ¿cachai? Mira, allá, donde se levanta la bola, hasta ahí llega el bajo. El hoyo está ahí atrás. Pero ahí está lleno de roca. Sí. Tenemos harta corriente. Y se siente como su viracho de repente por ahí. Ya. Oh, se soltó. Sí. Tenía toda la pinta porque apenas tocó la web empezó a bajar. Sí. No, pues la clavada se salía al toque. Ya, cabros, no pasó nada, así que nos cambiamos de lugar. Vamos a tener que buscar el mapa y nos cambiamos a algún lado por ahí. Yo creo que sí. Bueno, parte del plan es ir a buscar corvina en algún momento. Sí, pues. Cachemos ahora. Veamos la hora, repunta. Sí, su descanso y ahí vemos dónde ir. Cambio de zona, cambiamos de equipo. Sahara 4000, Salty Siebas, hasta 45 gramos. Y vamos a probar en una zona de rocas. Así que esperemos que nos vaya bien. Y vamos a buscar corvinas ahora. Las corvinas. Vamos por esas rubias. Ojo. Salud. Ya, cabros, vamos a pescar a ver qué podemos sacar hoy día aquí. Estoy con el wader, con el chaleco Prox. Y vamos a partir con vinilos. Vamos a ver. Se ve el lance. Estaba probando con vinilos y con jigs y no ha pasado nada. Presento un mini pique, como que algo le quisieron morder al vinilo, pero bueno, así que ahora vamos a practicar con caballitos, dejando al fondo, dándole tirones y tratando de cuidar de no perderlo en los güiros que están acá en la orilla. Así que hay que ir probando opciones para encontrar lo que está funcionando o hasta que entren las corvinas, que puede que pasen alguna media hora o algo así. Así que vamos a ver cómo nos va.
partir de 1961, mantenemos nuestra tradición e innovación. Compartimos la misma pasión para dar una atención personalizada a nuestros clientes. Ven y forma parte de nuestra familia. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fishing Fish. Hoy toca salir en una jornada bastante improvisada. Vamos a pescar con equipo ligero. Caña de esta 18 gramos, carrete C3000, pero que en esta ocasión es un C3000 porque es muy ligero, es el Shimano Bamford, que está fabricado en C4, entonces es un carrete muy muy ligero y anda bien con el equipo que voy a estar utilizando ahora. Vamos a hacer una pesca ligera, bastante entre comillas improvisada, porque tenía que venir a hacer unos trámites acá a esta ciudad y de la nada decidí aprovechar este viaje y hacer una jornada de pesca. Así que nos vamos a juntar con Leo Figueroa de Lontra Pesca Activa para generar contenido hoy día y pasarla bien, salir a disfrutar del mar y ver qué podríamos capturar. Con la pesca ligera aquí en esta zona me imagino que deben haber capturas de cabinzas, de quizás de jureles y uno que otro lenguadito podría salir también. Así que bien, vamos a hacer una jornada bastante urbana, en una zona bastante urbana, y pasarla bien, disfrutar y obtener capturas para compartirlas con ustedes. Esperemos que nos vaya bien. Así que ahora vamos a buscar al Leo y nos vamos al lugar de pesca. Bueno, estamos esperando al Leo, no sé de dónde va a aparecer, no cacho dónde vive, pero según él me dijo que estamos bien acá. Para allá abajo se ve una calle, no sabemos, estamos súper mal estacionados acá. Así que va a aparecer de algún lado. Ahí viene, viene. Buena, Leo. Buena, buena. Por el otro lado, por acá. Por allá, dale. Ya, cabros, vamos a empezar. A mi derecha está Leo Figueroa. Vamos a hacer un rato de pesca aprovechando la tarde. A ver si sacamos algún pescadito. Buena hora, si hasta ahora ya empiezan a haber posibilidades de jurel. De hecho, más ratito se pone mejor la cosa, creo. Cuando ya el sol está ahí al límite. ¿Sí?
ahora seguimos con Jigs. Vamos a probar con un surinoya de 18 gramos. A ver si pescamos algún juralito, alguna cabinza, lo que salga en realidad. Tenemos el primer blanquillo, le he hecho yo, weón. Algo, no creo que sea cabeza. ¿Estoy grabando con la GoPro? Sí. Buena. Primera captura. Oh, se metió atrás de la roca. Ahí se metió. ¿Qué es lo que es? Un lenguadito. Lenguadito. Primer lenguadito. Vamos a levantarlo, no. Ahí está, primer lenguadito, vamos a devolverlo. Echen las pintitas amarillas como se le ven ahí. Esos como ojitos que tiene. Vamos al agua. Tenemos ese primer lenguadito con ese jig surinoya de 18 gramos. Funcionó este color lomo rojo, con guatita plateado, lo gráfico plateado. Le sacamos el triple de abajo para evitar las trabas porque hay un par de rocas por ahí. Así que bien, funcionó. Vamos a seguir con este. A ver si capturamos algún jurelito, alguna cabinza o lo que pueda salir. Hasta ahora, bien entretenido y vamos a seguir probando. Ya, abajo el fondo. En el fondo, pero este. No sé si será jurel, weón. Bueno.
camisita. Ya. Tranquila, 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 tranquila. Camisita ahora. Los cabros me están ayudando con la luz. Así que bueno, bien entretenido. Vamos a devolverla. Llegó ahora con color rosado. Se va al agua. Ya, a la agüita. Buena. Buena, buena, buena. Buena. Ahí Leo enganchó algo. Buena, buena. Al principio se pegó unos tirones más fuertes. Es el jurelito, porque igual peleó bastante. Leo. Ya cabros, ahí el Leo sacó también una camisita. Daniel también sacó un jurel recién, no alcanzamos a grabarlo, así que por eso nos quedamos también. Vamos a ver si siguen saliendo más capturas y tratar de grabarlas con la luz y lo demás. Hasta ahora bastante entretenido, vamos a seguir dándole. Bueno, compadre. Cabinza. No, jurel, mira. Buena, buena. Asegúralo para acá, asegúralo para acá. Buena. Ok amigos, hasta acá el video de hoy. En esta última jornada tuvimos pesca, tuvimos resultados con la pesca ligera. No se mostró en el video que nos mojó una ola completamente. No sé de dónde salió una ola bastante grande y reventó y quedamos todos mojados. Menos mal que teníamos todo el equipo guardado, la cámara, todo lo demás, así que no hubo ningún problema, pero son los ríos que se corren de vez en cuando en algunos lugares. Pero bueno, se pasó bien en estas dos salidas de pesca con Felipe Palacio. En un principio no tuvimos pesca porque obviamente las palometas es mucho más difícil capturarlas, sobre todo desde orilla. Es una carta que hay que jugar y de repente arriesgar si es que hay pesca o no. Al menos pudimos compartir con ustedes como siempre la experiencia y el intento de salir a buscarlas. Sin duda vamos a seguir buscándola, la pesca que más me gusta a mí actualmente, y hasta que vamos a encontrarla y vamos a capturar una y compartirla con ustedes. Muchas gracias a todos por ver el video, muchas gracias a los chicos también por sumarse a estas salidas. Pronto vamos a tener más jornadas de seguro con ellos. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo el próximo lunes en un próximo video. Adiós. Ahí está la otra, ahí está la otra. Es chancha, weón, sí.